About 5 years before Borges died, I had a tremendous dream that, and Susanna, of course, was in my dream. It was a dream of Argentina. And in it, I heard that Borges had just died. And so I immediately got in touch with Susanna, and I said, Susanna, we must see to it that Borges is not remembered with one of these terrible statues, you know, and angels and all that sort of stuff. It must be something that is truly Borgesian, in other words, a maze. Said, that's a marvelous idea, and you must do it. So that's how the dream ended. And indeed, I started drawing and thinking about it and what would be the most unusual maze for an unusual man. I was posted to Argentina as First Secretary, Information and Press. And that's what I did for my time in Argentina. How does one meet Susanna? I mean, I need hardly tell you. I mean, Susanna was, alas, she's no longer, but she was a most extraordinary person to look at. Wonderful. Susanna was Argentina, you yeah, know, a great person. And she's a poetess, which I liked very much, the idea of a woman poet. And we had a sort of immediate contact, and we became friends immediately with Pame, of course, too. And we were invited by her to her place in Buenos Aires, and then she said, you must come to Los Alamos. Well, I met Borges through Susanna. She, of course, went with me to see him, and it was the first time I'd ever seen the man, and I realized, of course, very potently that he was blind, and I felt very shy about speaking to a blind man. I could see and he could not see, and so at first, there were some silences until we got talking together, forgetting this question of seeing and not seeing. And but we talked about all sorts of things which were not to do with his work or my work, rather frivolous things for such an important moment in my life. But I never forget it. La relación de amistad entre Borges y Susana, según él me contaba, databa de mucho tiempo. Y tenían una relación, digamos, amistosa muy, muy, muy fuerte.
A Susana le encantaba la literatura inglesa, tenía un profundo conocimiento de esa literatura y eso fue lo que primero lo acercó a ella. Además de decirme que era lindísima, muy alta, muy elegante y con una personalidad muy, muy especial, muy marcada. Así que Borges tuvo siempre gran admiración y un enorme cariño por ella. Me contaba cómo venía con su madre a veces acá durante el verano a pasar unos días con ella y también en su quinta, la quinta que Susana tenía cerca de Buenos Aires, de modo que todos los recuerdos que él atesoraba de su relación con Susana eran siempre agradables y transmitía una sensación de felicidad recordándolos. Giorgi, Susana, la voz de él como... Y claro, él lo veía, llegaba y tenía esa cara de enamorado ya de por sí, Borges. Creo que a él también entraba y se le iluminaba, como que escuchaba la voz y era una cara que ponía así como de ido. Y se daban un abrazo y un beso. Y después iban muy lento, iba por la casa hasta llegar a donde se sentaba y tomaba su té. La sensación de ese mundo de amor platónico que tenían era esos silencios largos que había entre los dos. Y era como si Borges, sin ver, la percibía plenamente y hacía como un gesto que miraba así, quedaba como en el aire. Si bien no era directo a los ojos, cuando la escuchaba él, ponía su mirada así como que se le iba y quedaba en silencio y después contestaba. Me acuerdo porque yo sentada en las mesas en este hotel o así que miraba así de reojo, pensaba, ¿cómo tardan en contestarse? Yo creo que sí, que fue una de las amistades que tuvo a lo largo del tiempo y creo que de todas las amistades que yo conocí, es la que más, digamos, cerca yo sentía que había una cercanía, una proximidad de no solo de educación, sino también de algo que es muy delicado y de respeto y de una tradición común, de algún modo, entre esos dos seres, ¿no? El laberinto surge por un grabado de un libro de la Casa Garnier que había en Francia, en la biblioteca de mi padre. Lo resultaba él. Era una especie de edificio, este parecía a un anfiteatro, tenía grietas. Se veía que era un edificio alto, porque era mucho más alto que los cipreses y que los hombres. Y yo pensaba que yo tuviera una lupa y que yo tuviera mejor vista, yo podía ver un minotauro adentro. Desde entonces he tenido esa visión del laberinto. Pero además es un símbolo de estar perplejo, de estar perdido en la vida. Y yo me siento muchas veces perplejo. Es decir, casi diría que mi estado continuo es un estado de asombro. Claro, bueno, yo creo que la idea del laberinto lo fascinó desde chico. Él me contaba, por ejemplo, que él iba con su padre a la Biblioteca Nacional. Su padre iba a leer y entonces él sacaba las enciclopedias que eran los que estaban al alcance de su mano en un estante bajo de la Biblioteca Nacional. Entonces él allí encontraba en esa enciclopedia, al abrir un día por casualidad, encontró Creta, el laberinto, y esa idea, esa... En fin, esa cosa tan terrible y maravillosa, porque su padre le contó qué era eso, el laberinto y bueno, el Teseo y toda la historia, marcó su vida a través de las reflexiones a las que seguramente su padre también lo indujo, a que eso fuera uno de los temas fundamentales de su literatura. En mis cuentos hay muchas formas de laberinto. Hay, por ejemplo, laberintos en el espacio y un laberinto en el tiempo también. Hay un cuento mío titulado, creo, El jardín de senderos que se bifurcan, en el cual se habla de un laberinto perdido. Yo le diría que un laberinto perdido es algo mágico,
porque un laberinto es un lugar al cual uno se pierde en un lugar que se pierde. La mujer es un laberinto que se pierde en eso, doblemente mágica. Bueno, pues bien, en ese cuento el laberinto perdido es una obra que se va bifurcando, se va multiplicando en diversas direcciones. Y para él el laberinto era en realidad como la vida, ¿no es cierto?, en cuyo centro está el Minotauro, que es esa especie de monstruo, pero que Borges no pinta como un monstruo en el fondo, sino en esa página tan, tan linda en la que él describe el revés de la historia, es decir, cómo el Minotauro ve que la gente huye porque él tiene el rostro distinto y todo esto, y finalmente es el Minotauro el que de algún modo tiene temor de la gente, ¿no es cierto?, y no al revés. Y sobre todo pienso también que para él el laberinto era el símbolo de la vida misma, y la única posibilidad de libertad para el hombre es el instante en que decide. Ese instante en que decide este o este camino cierra todas las otras puertas. Yo creo que en la idea del laberinto hay una idea de esperanza también, porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros, pero posiblemente no sea un laberinto. Es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible, es el Minotauro. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro. Posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos, y entonces sí estamos perdidos. Pero si hay un centro secreto del mundo, ese centro puede ser divino, puede ser demoníaco, entonces estamos salvados, entonces hay una arquitectura. De modo que también hay el deseo de encontrar, en medio de la perplejidad de la vida, encontrar que todo esto es un laberinto, es decir, que tiene una forma coherente. Cami y Susana tenían una relación muy especial. Era como... se puede decir que hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje. Camilo se quedaba horas escuchándole los cuentos. Había una cheslón en su cuarto y Cami dormía ahí. Me acuerdo... Camilito, creo que... no me acuerdo si estaba en segundo o primer grado. Escribió una redacción, que era se trataba de un pájaro. Y me acuerdo que Susana le emocionó tanto que lo llamó a Georgie, como le decía ella, y Georgie fue a tomar el té a lo de Susana, y estábamos sentados en la mesa tomando el té, y Cami que le leía la redacción a Georgie, de lo más emocionado. Me acuerdo que esa vez le preguntaba Borges a Cami, bueno, ¿y vos querés ser escritor? Y Cami le decía que a él le gustaba mucho escribir y que le gustaba mucho hablar. Jorge Luis Borges visitaba a Susana bastantes veces en el departamento y siempre necesitaba a alguien cuando terminaba de tomar el té y demás, y sus charlas necesitaba que lo acompañara. Ya estaba... así que partía siempre Cami a acompañarlo. Y Cami a veces estaba con amigos y demás, y los amigos decían, no, ni loco, te ayudo a acompañar a este viejo. Era el peor programa que le podías decir a un chico de esa edad. Y bueno, así que Cami sí lo acompañaba. Tenía que llevarlo por el ascensor, tomar un taxi, llevarlo hasta su casa de Maipú, y volvía. Era bastante seguido, o sea, cada vez que venía. Borges era una constante en las conversaciones, porque de chico Camilo lo había frecuentado, claro, y tenía esos cuentos de las entrevistas, y siempre contaba cómo lo había llevado Susana y cómo le permitían estar en los encuentros entre Susana y Borges ahí en Vicente López, siendo él muy chico. Y él hablaba con Borges como si fuese un niño, contaba mucho de eso, sí. Y al mismo tiempo, ¿ves? Ahí parecía borgiano, porque era muy atrevido, era muy irreverente con esa historia de Borges. Cualquier persona con ese mínimo relato ha escrito 25 libros, ha dado 80 conferencias, y bueno, Camilo nunca hizo esas cosas, sino que era más borgiano, en el punto de que había sido tan cotidiano que también nos parecía tener sentido construir un mito de algo que era tan doméstico.
Camilito encuentra unas cartas, se le caen del piso, estaban revisando las cosas de Susana, las cartas y demás, y encuentra las primeras cartas en las cuales estaban escribiendo Randall y Susana, y una de esas Randall le estaba avisando que tenía el laberinto. Le escribe una carta a Randall y va a Londres a verlo, y ahí sale, aquella carta con que hablaban de un homenaje a Borges. El primer impulso que hace, acciona en algo concreto, es el hecho de que Camilo haya ido para allá y le haya dicho a Randall de hacer el diseño, de realmente hacerlo, y que lo traía para Buenos Aires, no para la Argentina en realidad. Nada, Camilo desplegaba, yo creo que Camilo desplegaba su magia en todos lados, pero donde lo hacía mejor era en sus escenarios. En los escenarios que él lentamente, desde en cada momento del día, encontraba, iba como arreglando, iba como acomodando, iba iluminando lugares y preparaba lugares para la amistad. Cuando este sueño se transforma en un dibujo, el mensajero y el espíritu que viaja en busca de que este sueño se convierta en realidad es Camilo. Él había vendido un departamento, se compró un cuadro de Hoffman y se fue a buscar el laberinto a Londres. Camilo se comunicó conmigo y me dijo que tenía una noticia para darme, y era que Randall Coates había decidido, fue justo después de la muerte de Borges, hacer una donación del laberinto, del dibujo del laberinto, para la fundación. Y fue una pena porque durante 12 años con Cami y con Carlitos Thaís recorrimos tratando de hacerlo en Buenos Aires, porque eso tenía como un sentido muy especial. Entendí que el laberinto me había gustado como idea y como quizás ensoñación, porque era medio imposible. A los 2 o 3 años de estar buscando con María Kodama y con Camilo un lugar y de no encontrarlo, cuando el laberinto era imposible de ubicar en la ciudad, ahí sentí la verdadera dimensión del laberinto, porque era como un imposible posible, ¿no? Una cosa que no estaba llamada a no ser imposible, pero tampoco era tan real de implantar como un sello un laberinto en algún sitio de la ciudad de Buenos Aires. Y él pensó que rápidamente esto, en 10 días, 50 personas iban a empezar a plantar laberinto. Y no, se dio cuenta que había resistencia, que había dejadez, que no era la misma Argentina que él se había ilusionado que iba a ser siempre. Y primero con Grosso, después con no sé quién nos sucedió. El que más avanzó en esto fue Enrique Oliveira, que casi lo... ya tenía el lugar ubicado ahí cerca de Almagro, una plaza grande, ¿viste? Fue el que más avanzó. Enrique estaba muy entusiasmado. Pero después de Enrique vino de la Rúa y desapareció el proyecto, igual y con el último, ni hablar. ¿Cómo se llama? El último Ibarra. Con Ibarra ni hablar, bueno. Después ahí nos empezó a contar. Hicieron el viaje a la isla Martín García, a Los Cocos en Córdoba, y un montón de viajes e historias. Y entonces, lo sacó acá, pero lo sacaba también como diciendo, yo no puedo no sacar esto. Me da un poco de cosas, porque él también le producía... Es una frustración que no se hubiera hecho así, como un sueño de la noche a la mañana. Ahí Camilo desarmó su biblioteca, desarmó con un gran costo el departamento de Susana Bombal en el octavo, que tenía una terraza maravillosa.
y se vino acá una temporada, mandó las cosas acá. Es como que la... Yo esto lo pensé mucho después, pero es como que en cuanto los muebles y la biblioteca de Susana Bombal viajaron para acá, el laberinto viajó para acá. Él en realidad no se empezó a sentir bien y se vino para acá. Esa es un poco también la... Buenos Aires te mata en algún punto. O sea, cuando estás metido así en mucho quilombo. O tu cabeza no para, lo que fuere. La casa es de, se calcula que se terminó de hacer en 1830, porque el título es de 1825. Y es muy gracioso porque dice año de la libertad 15. O sea, empezaron a cortar de 1810, 15 años. Así que la casa es de 1830 y era un fuerte, digamos, en ese momento, con todo un canal que atravesaba, que rodeaba la casa. Porque el bisabuelo tenía el dueño del río, ¿viste? Tenía todo el río para él. Y en las órdenes viejas de la estancia está que cuando se hizo el canal, el viejo ordenó que se hiciera más ancho que el salto de un caballo. Entiendo por igual, tiene buen artista. Tenía la escritora, que hizo 4 o 5 libros, donde bueno, cantaba muy bien, pintaba bien. Y siempre rodeada de artistas de esa época, de los 50, 40, ¿no? Hacía fiestas importantes. Yo estaba vinculada al arte, a lo que es el ambiente artístico de Buenos Aires. Los pintores que en ese momento. Y escritores que yo siempre estaba en el de Luis, venían acá todos. Me los invitaba, güey, amigo. Y tanto Borges como Mujicaraina, que es mi amigo, y los pintores, Marraldúa, Soldi vino también. Y es lo más. Camilo se había conectado con Gabriel, con Andrés, con Mauricio. Se habían conocido en el 7 a las 7, esta gran fiesta que habíamos hecho, donde, bueno, acá en esta misma galería estaba el cine, en otra sala estaba el jazz. Había sido como... Fue el último mes del siglo pasado. Y estaban acá y se habían juntado, no sé, a verse y... Eran cuatro energías muy, muy fuertes. Había, como siempre, mucha actividad nocturna. No sé, cenamos o algo así. Y tomamos unos gin tonic. Nos fuimos al cuarto de Camilo, que era donde, bueno, el laboratorio de siempre. Yo qué sé, donde aparte ahí había como zona liberada. Y más gin tonic y la carpeta famosa que te cuento que vi por primera vez hace muchos años, la vuelvo a ver en una mesa abierta. Y bueno, esa noche Cami se empezó a entusiasmar.
empezó a funcionar el grupo, es decir, esa cuestión de las partes, ¿no? De que las partes en relación a algo que obviamente Camilo tenía en mente. Y empezamos a hablar, y de repente empieza a hablar de un laberinto, me empieza a hablar un poco de Susana, y bueno, me contó toda la historia de cómo había sucedido, que él había descubierto, que lo había tratado, que se había ido a Londres, que estaba este inglés, que era un diseñador de laberinto. Y la verdad que a mí me hizo como automáticamente un clic en la cabeza. Eso eran las 3 de la mañana. Y Camilo hablaba de la Rúa, de María Kodama, de Thaís, del Bog famoso, de Randall Coates, que fue nada, eso sí eran revelaciones porque daba detalles, digamos, se iba acordando. A las 5 ya era toda una repetición de cosas y como que el cerebro ya se había activado. A las 6:30 de la mañana ya entre copas de champán y ya era un estado de euforia. Me acuerdo es que en un momento yo decidí irme a dormir. Pero siempre con la sensación de cuando uno está feliz porque algo queda, como cuando te dormís con el fuego prendido. Yo le dije a Camilo, porque él lo quería hacer, y él se lo contaba a todo el mundo a ver dónde estaba la ayuda. Porque era una, ¿viste? Cuando uno comunica cosas tratando que... ¿Quién se suma? No, ¿quién va a hacer esta locura? ¿Quién va a hacer este sueño realidad? ¿Quién me ayuda? Cami siempre necesitaba, era generoso, te necesitaba compartir. Y me acuerdo, ya 7:45, ya no daba más. Digo, mira, yo soy un hacedor. Es mi fuerte. Me gusta hacer cosas. ¿Sí? Es lo que me produce alegría y lo que me motiva. Yo, si querés, te ayudo y lo hacemos. Realmente para mí fue como un sueño enterarme del laberinto. Porque, lo digo de verdad, porque estaba durmiendo y empezamos a conversar, creo que debe haber sido las 7 de la mañana cuando volvió Andrés. Y volvió cargadísimo. Y me dijo, Gaby, tenemos que hacer esto. Y yo, sí, tenemos que hacerlo, pero... Y lo escuchaba y, bueno, empezamos a conversar y me cargó a mí. Y él se durmió y yo me fui. Y me vine para acá. Porque esa noche, algo que sí recuerdo ahora, es que esa noche habíamos hablado de la infancia de Camilo y de este lugar, antes de hablar del laberinto. Hablamos de ese lugar en relación a la infancia de Cami, que él venía a jugar, que este era como un lugar secreto, en donde venía a jugar, los niños venían a jugar, y era un lugar de libertad, como esos lugares que todos hemos tenido de chicos, en donde puedes ir y encontrar un espacio nuevo, que, en el cual además es tu territorio. Y eso fue así durante todo el proyecto con este jardín. Yo tenía como la sensación de que todo esto estaba como encontrando su peso en la tierra, ¿no? Que siempre lo asocias a la tierra cuando plantás, haces parques, la tierra es como que cuando el lugar está dado por la tierra es muy inmanente, es muy indiscutible. Sí, Cami quería que lo conociéramos a Randall. Yo pensaba, realmente cuando... Este era un lugar para mí muy generoso, eso que te decía anteriormente, en el sentido que yo podía vivir con gente que eran mis amigos y al mismo tiempo también estábamos viviendo con Susana, con Borges, de a poco. Y Randall estaba vivo, entonces, bueno, era parte de la historia original, era el único de la historia original que aún vivía. O sea que ahí sí existía una cuestión de hay que ir a verlo a Randall. Hay que ir a verlo a Randall. Mm-hmm.
Hello, hello, at last! Vengo y abrazo. I have so long to meet you. Well, Gabriel. Oh, poor Rodrigo. I think you'll have to hear. Oh, so good to see you finally. Yes. Well, listen, seven, 17 years since he designed the maze. And darling, 17. This is. It's a long time. This is Rodrigo. But anyhow, this is wonderful. Right, now. A great welcome to you. Vamos, yeah. Rodrigo. Pleasure to meet you. Right. Come along in. Well, it's going to be done now. Yes. It's going to be done. Yes. So, yeah. Listen, what we wanted to know before we start talking about random is, so Camilo, it's going to be in Los Alamos land. Yeah, yes. And so the Aldaos have given the land. Yes. Wonderful. It's going to be my best maze of all the work I've done. Well, it certainly is going to be the one he loves. Yes. Almost the best. Oh, yes. I mean, you can't really say that. But it's the one we love too. Yes. It's not a compliment, but we... Yes, yes. Wonderful. Well, do you want this to be... For Camilo? Clean? No. Oh. For you, and for Borges. My mazes are still different from all other mazes because I consider that a maze or labyrinth is a symbol, or many symbols. It is, first of all, the symbol of life. It is also the symbol of the Christian pilgrimage. As you know, in the cathedrals of France, the maze that they have on the ground is really a pilgrimage to Jerusalem. But it's a symbol. And my mazes are only symbolic. And I never work with all these other maze designers work with computers. I don't touch the computer. I consider that's an insult. Either I do the thing or the computer, but not together. The creation of mazes, of symbols, goes on and on. And this is really like Bonnard. I find a new symbol, and then I put it in, and I realize that I've half destroyed a symbol that was there before. So it's a thing of compromising and changing and so on. It's a fascinating process. My first maze is a very good example because I drew this foot and filled it with animals. They are 100, just over 100 symbols in that foot, and it's not a very big maze. No, I never go inside. You never walk inside? No, in case I can't find my way out. Because it has happened. It has happened. I can't find my way out of this one. The labyrinth is an open book. This is the first Borgesian symbol done Jorge Luis Borges in the same letter arrangement. It's a marvelous sort of trick. It is a piece of luck that he was called Jorge Luis and Borges. So I could make it into a mirror image.
which is again a miraculous thing, the mirror image, where you see everything which is the same, but nothing is the same, it's just the opposite. The time element is very important, and I thought, how is one to describe time in a labyrinth? And I realized that the two O's of Borges and Borges form a perfect hourglass. Hourglass is the means of measuring time. So it really is entirely Borgesian. There's no better symbol than that. So the top one is an 8, and this lower one, as you see, is a 6. It's the figure 6. So there is the symbol of the span of his life, 86 years, and the sands of time. The extended S, making it a huge question mark. And that is the great question mark of Borges. It's his mystery, his enigma, all the unexplained things that are in his work. The last thing, she is still alive and so on, so it must be the last thing. You pass the time symbol and you arrive, and there is Maria. You see the M, how it goes, and the Kodama. You're doing it to prove something to yourself, and it usually works. You are trying to make the maze a universal expression. It's not just a little drawing of this or that. It must be everything, everything contained in one shape. Y Camilo sabía que tenía algunos problemas de salud. Y yo creo que él siempre lo tuvo presente, porque aparte era una persona que como que le costaba la realidad, ¿no? Por eso le costaba muchísimo la realidad y demás. Entonces, yo creo que sí, que fue que una... que Camilo sabía que tenía que apurarse, digamos, no porque fuera a morir dentro de poco, pero sabía que podía pasar. Y era bastante, y era muy inteligente como para no saberlo. Y sabía que eso tenía que quedar, el laberinto tenía que estar. Yo tengo un sueño. Lo veo a Camilo muerto adentro del laberinto, que no estaba ni terminado, ni yo no sabía cómo iba a ser. Y él está desnudo en posición fetal. Para mí era muy claro. Y más o menos él nos llama un día, no me acuerdo en qué época, y venimos todos para acá a ver si nos gustaba el lugar que había elegido. Entonces dije, no, este lugar no te gusta, Cami, uno viene por acá y tal, tal. Y fue un comentario, pues él dijo, a ver, fíjate. Le hice ese comentario y se puso como loco. Y le digo, pero Cami, no me llames para apuntarme, si vos ya sabés dónde lo querés, vos sabés perfectamente lo que querés. Y ahí fue cuando me dijo, es que no te das cuenta que yo me estoy muriendo. Entonces ahí yo le dije, sí, me doy cuenta, pero hacelo desde la vida, Cami, no lo hagas desde la muerte. Y a la única persona que se lo dije fue a Gaby, que le dije, cuídalo porque Camilo termina el laberinto y se muere. No me preguntes, no es que no me preguntes, era una captación de hermanos ya de... Entonces Camilo, que me parecía una persona muy dispersa también, porque me hablaba de arte, me hablaba de plantas, me hablaba de Mendoza, del vino, del laberinto, de Borges,
Yo no sabía bien qué iba a hacer Camilo con el laberinto. Me parecía poco creíble que Camilo construyera el laberinto. Me parecía poco creíble que nadie lo construyera. En un momento me hizo un comentario. No sé para qué me metí en esto. Yo no hago nada. Apenas alguien me diga no, ya está. O sea que... Y después se ponía como esa cara que ponía así de chico enojado. Y dije, no puedo creer. Esto sigue solo, está siguiendo solo. Como que no le quedaba otra que hacerlo. O sea, no podía pararlo. No tuvo ningún tipo de negativa. Y además, es más, la gente lo llamaba. Y de repente había una prensa hecha sin que nadie la pidiera. Y fueron así apariciones misteriosa, milagrosa y mágica. Necesitabas un agrimensor, que no sabíamos para qué, y había un agrimensor que se ofrecía. Necesitábamos unas grúas para desmalezar todo y apareció un tipo con dos grúas que no cobraba, solo cobraba el gasoil. Aparecía, gente en la prensa que se ofrecía a publicar para ayudar y promover. Y bueno, él hablaba de su proyecto y se volvía loco, contentísimo. Y nunca empezaban, porque por H o B. Tenían que andaban con los libros en la mano, cuadernos, proyectos, y para ahí, hasta que, bueno, llegó el día. La parte onírica ya, después del invierno, el fuego, las charlas. Después de la llegada de Gary, con Gary llegó un poco el método, ¿no? Cual era completamente imprescindible. Gary era el agrimensor que vino a tomar las medidas y nos dio, bueno, justamente una tranquilidad desde el punto de vista de quién iba a ser la persona que iba a trasladar el dibujo a la tierra. Sobre un dibujo de líneas, Gary planteó un dibujo de puntos para poder trazar esas líneas. Fue muy interesante porque ahí fue cuando era como un silencio y era una estaca que le pegaban con el martillo y eran ¡bum! ¡Bum! Y se sentía la vibración en la tierra. ¡Bum! Eran clavando estacas, ¡pum! ¡Pum! En una música, en una sinfonía total. ¡Pum! Empezaba a respirar, empezaba, ¡pum! Empezaba a nacer. Eran como los huesos, o sea, se le iba poniendo y después hicimos un laberinto de cinta que quedaba hermoso. Entonces sí, la cinta era un poco se iba cubriendo el cuerpo. Bueno, se clavaron las estacas que eran estos puntos, que eran más de 1000 puntos. Esos 1000 puntos se transformaban en más de 7000 pozos, lo cual era otro momento de... Había que hacer 7000 pozos, necesitábamos ayuda, encontramos ayuda en alguna gente
principalmente en Oscar, que vivía en esta casa pegada al laberinto, y en algunos otros chicos que vinieron a ayudarnos con los pozos, que realmente eran muchos. Bueno, y estaba el tema de las plantas, que era... Las plantas era... Era el gran tema si el laberinto se iba a hacer o no, porque no teníamos un mango, esta es la verdad. Primero había que encontrar a alguien que tuviera 8.000 plantas. En la Argentina, 8.000 plantas de buxus. Y que, obviamente, no creyera que un buxus vale 200 pesos la planta. Porque todo es así. Entonces, de golpe, esta persona y todas las señales, porque en eso Camilo era un genio, era un seguidor de señales. Y eso es el laberinto, es una señal que hasta se puede ver con un buen satélite desde el planeta Marte. Y bueno, y ahí sucedió lo que venía sucediendo siempre, que era un poco la magia de Cami, en el sentido de que nos, o por lo menos nosotros la sentíamos así, es decir, que realmente una vez que nos habíamos entusiasmado con el proyecto, las cosas sucedían. Alguien que había plantado más de 7.000 buxus en Capilla del Señor, Juan Mercado y su mujer, aparecieron en el proyecto a través de un amigo de Camilo, Paul Navaja, y vinieron en un día muy frío a Los Álamos a ver de qué se trataba y nosotros a ver si los podíamos convencer de que esas plantas recorrieran 1.000 kilómetros y llegaran acá y ellos participaran del proyecto. Vinieron para acá ellos, estábamos en el cuarto de vidrio ahí, y dije, pero mirá, no tenemos un centavo. La verdad, podemos ofrecerte un montón de cosas que por ahí lo puedas utilizar vos en tu negocio y vemos si en el futuro podemos llegar a pagarlo, ¿no? Pues la verdad es que no teníamos nada, ni un duro. Nada, lleno, básicamente un grupo de desempleados. Bueno, vino Mercado y... Y lo vio y nos dijo, yo le doy las plantas, después ustedes ven cómo me las pagan. Parecía como si este hombre, sin saberlo, había plantado todas estas plantas 10 años antes para este laberinto. Y el día que lo entendió, casi que no le importaba tanto si se vendían o no estas plantas. Eso era, de golpe, uno trabajaba o hacía un montón de cosas que si se propone, si el dinero estaba de por medio, no se hubieran hecho. Se tenían que hacer por otro objetivo. Además ya teníamos con las plantas casi una relación así, me acuerdo que alguna gente se reía porque Andrés le decía las nenas, viste, era una cuestión bastante enfermiza.
chiquito. Viste, viste, acá en San Rafael pensamos todo en chico. Think big. Por supuesto, las primeras tres o cuatro las estábamos plantando mal, porque hasta que llegó Oscar y había mucha curiosidad también, la gente acá de la finca, Oscar, vinieron, entonces, viste, hay toda una tradición de cómo, o cada uno tiene su manera. Claro, no, yo me da no sé qué, porque se equivocó, no sabía más en realidad. ¿Y te lo cuento? Nada, habíamos hecho unos pozos y entonces al pozo, en realidad el pozo lo que hacíamos era llenarlo de agua y lo empezamos a mezclar la tierra. Y viene y me dice, se me acerca y me dice, así se hacen los adobes. Y yo, tú, ¿qué haces? Y digo, claro, lo que me quiso decir, estás petrificando la tierra que vas a plantar. Por suerte me lo dijo en el primer pozo. Entonces, bueno, cambiamos la estrategia. rebobinemos, a ver, vamos de vuelta. Pero ellos, en el pocito lo llenaron de agua. Pozo así. Echaban tierra. Movían todo eso que se hiciera un barro. Cuando estaba a la mitad del barro, clavaban la planta ahí. Le volvían a echar agua y le volvían a echar tierra. Y la volvían a batir. Y cuando ya se hacía el barrito, terminaban arriba haciéndole así al barrito. Golpeándolo hacia arriba, quedara parejito. Y esa es una planta sembrada para ellos. Entonces yo llegué y le digo, no, ¿qué estás haciendo, Andrés? Le digo, estoy plantando. Dice, ¿así vas a plantar? Le digo. Y sí, Oscar, vos estás loco, le dije. ¿Por qué? ¿No se planta así? Me dice. No, querido, le digo, esto vos estás haciendo un trabajo de... No sé, no tengo nombre para decirte lo que estás haciendo. ¿Cómo se planta? Me dice. Simple, ¿cómo planta una maceta vos? No sabía tampoco. ¿Vos me plantás un malbón? ¿Cómo hacés? Preparar la tierra, poner la planta y la tapás y le echas agua, después te vas. Es lo mismo. Entonces yo le digo, ¿querés que te diga cómo se planta esto? Le digo, que como planta un rosal, planta una viña, planta un frutal, una ciruela, le digo, lo mismo. Y le planté como, no me acuerdo cuántas plantas fueron, en un ratito, si le planté 15 plantas, 10. Eso nomás, dice. Eso nomás, le digo, ¿qué más querés? Ya está sembrada, la planta está plantada. Ahora regala, le digo. Ah, qué fácil era, Oscar. Y bueno, era un muchacho muy bueno, pero no sabían plantar plantas. Ah, era buenísimo, ese, no me acuerdo el nombre de Oscar. Oscar era increíble, increíble. Agarraba cada arbusto como si fuera el primero y el último, y le quedaban 8.000 por y todo. Era genial, ese Oscar es genial. Yo si lo veo ahora, por él no lo tengo muy presente, pero me acuerdo de que él me daba mucha tranquilidad a mí, Oscar, sí. ¿Viste? Pero se van a acordar de mí. Se van a acordar, porque si no, no estaría ese laberinto así. Ingeniero agrónomo vinieron de Buenos Aires, querido. Y a mí me discutieron una cosa que tuve que quedar callado. ¿Te das cuenta? Porque hay que estar en la planta, no hay que estar en los libros. El que está en la planta sabe. ¿Viste? Y este hombre sabe lo que había dicho, que había que tomar un palito escoba. Fíjate vos las cosas que yo no entiendo, no los entiendo, ¿viste? Son unos señores, allá ellos son fenómenos. Estudiaron para eso, fenómenos. Yo no estudié, ellos estudiaron para eso, allá ellos, ¿no es cierto? Un palito de escoba cada uno. Que cuando vos le echarle a la tierra, echarle otro poquito. Le digo, perdóneme, señor, le digo, ¿por qué tenemos que traer el palito escoba? ¿Y con qué pisa, mi amigo? Me dice, ¡con el pie! Se pisa con el pie. Tres pisotones nomás. Se iba en el ónibus de las 8, me acuerdo clarito, eso, mirá la memoria mía. Se iba en el ónibus de la tarde a esta hora a Buenos Aires. Entonces pasó por el lado mío y se volvió corriendo por el lado mío. Lo felicito, me dice. Me voy, Oscar. Que le vaya muy bien, señor ingeniero, no sé qué. Que se le vaya muy bien, señor ingeniero. Muy bien, Oscar. Llévalo así que va de 10.
Habíamos carneado dos chivos, eran todos como símbolos, pero casi inconscientes. Habíamos carneado, estaba Carlos Tais, habíamos carneado dos chivos para el día siguiente, y nada, se empezó a cerrar el cielo, y de golpe empezó como un escenario de magia. Y había también mucha excitación y mucho miedo. O sea, estaba este doble, porque nadie sabía qué le iba a pasar a las plantas. Las plantas estaban allá en el laberinto, nosotros estábamos acá en la casa. Trae un trago, gordo. Vamos a tomar un drink con este hielo. Un whisky. Por ahí, ahí, mirá. Trae el vodka, trae el vodka. Se acaba de inaugurar oficialmente el laberinto, ¿eh? Mirá los cubitos. Lo que nos faltaba. Hechos por la Pachamama. Estos eran los más chiquitos. No, pero se va a mojar la cámara. Hay que buscar una bolsa de plástico para la cámara. No, hay que buscarle una bolsa de plástico. Hay que tener cuidado porque se puede mojar. Trae una bolsa, trae una bolsa. No, la llevo yo. Vamos, vamos, yo traigo la sombrilla. A ver, por esa cara que quedó bárbaro. ¿Cómo es? Ya mojamos una, ¿no? No, los representantes del pueblo reunidos en granizada general constitutiva. Destructiva. Por voluntad y elección. Esta plástica chica. Chicos, hay que volver para el lado de los árboles, que va a haber menos viento. No, 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 no lleva, no lleva, no lleva, chicos. Ahora vamos, dejame hacer el cambio. A ver, déjame filmar. Va un poco de laberinto. También eso, Vox, sube, vamos, vamos. Pará, se lo está llevando esto. Esto se lo está llevando. No, no se lo va a llevar, va a llevar una parte. Se lo va a llevar a la mierda, boludo. ¿Ah? Vamos, vamos a la lugar. Vamos, vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar, por favor, para el otro lado. Thank you.
mamá. Cuando estuve entero redondo yo. Sos un grande, boludo. Digo la verdad, pónganse ahí con el atardecer. Cuidado, cuidado. Pónganse con el atardecer. Que le voy a sacar una foto. No la van a poder creer. Cami pidió que lo cremaran, así que cuando murió lo cremamos y pusimos las cenizas en el laberinto. Así que ahí está Cami, así que el laberinto lo vamos a cuidar de por vida. Está en el lugar que creo que fue su obra máxima. Sí, él pensó el laberinto como un espacio luminoso para todos, para la Argentina, para su gente querida y para todos los nuevos espíritus que tengan ganas de dar lo mejor de ellos, ¿no? Nos dejó el laberinto, tenemos que terminarlo nosotros, tenemos que limpiarse a todos los proyectos que tenía. De repente un día riéndonos de este tarado se puso a hacer el laberinto y ahora mira, se va, lo dejó y se fue, ¿viste? Yo Camilo para mí fue, mirá, te digo, no sé si estoy exagerando, pero en este momento tengo todo esto helado, mirá, mirá, mirá. Lo juro, yo lo quería mucho, Camilito. Como quiero a Camilo Padre, mirá. Yo por Camilo Padre doy la vida. Y por Camilo Hijo la doy también. Como mucho más cifrado en esto. Tenía mucho amor por los Álamos y los Álamos con el laberinto y su tía Bombal y no sé si lo vivió, no, creo que no lo vivió lo suficiente, ¿no? Pero bueno, cuando uno es apasionado nunca vive suficientemente las cosas y quizás es el secreto de ser feliz, ¿no? Bueno, no lo vivió suficiente. Para mí, Camilo no lo vivió suficiente el laberinto, ¿no? Yo creo que no. Parece que no. Ah, no sé. Pero para él fue más que importante esto. Creo que se sintió bien, sintió que hacía algo en la necesidad del alma, como este homenaje a Borges, pero desgraciadamente no. Estoy dividida en dos. Hay una parte de él que fue excelente y la otra fue el gran mandato de Susana.
O sea, nunca pude, sí, no puedo dejar de verlo por todo lo que yo capté de las cosas. Ese lugar, que es el que tengo que limpiar, que creo que estoy limpiando el laberinto por eso. Porque quizás uno cuando es demasiado íntimo de una persona o ha crecido en el mismo lugar, sabe todos los yuyos que crecen, entonces le cuesta más, ¿viste? Hay que ir limpiándolos de a poco. Yo era de los cuatro la persona menos mágica y iba a decir en portugués, acredito, ¿no? La persona que menos creía en el aspecto mágico y en general era como el refutador de la leyenda. Bueno, terminé completamente envuelto en toda esa magia. Peligrosamente porque fue un viaje increíble. Con esto quiero decir que no sé si había que hacer ese laberinto, no sé si había que hacerlo acá, no sé si tenía que ser como lo es. Lo que sí sé es que eso modificó la vida de por lo menos los cuatro que lo hicimos. ¿No? ¿No? Ojalá vuelva a ser algo tan hermoso. No porque es una obra inmensa, pero sino por la fluidez. Es muy lindo participar en cosas donde fluye todo en pos de un plan y un interés común sin que nadie busque su satisfacción individual. Eso es lo que sucedió acá. No, esta casa es imposible que no brinde más arte, no brinde más literatura, y había que renovarla. El laberinto renueva la historia de esta casa. Y en eso sí, yo he sido siempre muy consciente, y creo que Camilo eso también me lo dejaba, esa parte me la dejaba a mí. La parte esa de tener conciencia que está haciendo algo que va a durar mucho tiempo, de que va a ser algo, un libro abierto al universo. Un libro abierto al universo, parece una pelotudez lo que digo, pero es un libro abierto al universo, con lo que significa. Y me gustaba a mí, que yo, me gustó mucho el laberinto a mí, me enloqueció también. Es una cosa que me enloqueció como enloqueció a Camilito, como a Andrés, como a los Mortarotes. Me volvió loco, yo estaba en casa tomando mate y dejaba el mate y me iba a recorrer las plantas a cualquier hora, ¿eh? A ver cuál le faltaba agua, cuál le tenía de más agua. Entonces eso se me había metido también a mí. Él lo pensó como un espacio para compartir, y no solo él lo pensó, eso también es verdad, lo pensó Randall como es un homenaje a la gente que da la vida, da lo mejor de su vida y la ofrece a los demás con sofisticación, con elegancia, y también con el optimismo de que los que vendrán a ocupar este espacio-tiempo pueden ser seres maravillosos.